¿Qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a 10TV Noticias. Al repaso por la actualidad este viernes 19 de junio, ningún aceite jiennense encabeza los premios del Ministerio de Agricultura. Los alimentos de España sí colocan como finalista al aceite Puerta de las Villas en el apartado de frutado verde amargo. Se lo contamos enseguida. Antes, la información diaria actualizada sobre el COVID-19 en la provincia. El parte de este viernes nos deja 3 nuevos casos positivos por PCR en nuestra tierra, lo que suma ya un total de 1.477 desde el inicio de la pandemia. Sí hay que lamentar un nuevo fallecimiento en las últimas horas. Ha fallecido una persona más, según los datos aportados hoy por la Junta de Andalucía, 187 en total ya hasta la fecha a causa del coronavirus. Se ha registrado también una nueva hospitalización, mientras que otra persona sigue en la UCI y otra más se ha curado. Son ya 1.702 las que han superado el virus. Y es buen momento para comprarse un coche nuevo. Desde el pasado martes, los compradores podrán acceder a una bonificación de hasta 5.500 euros. El Gobierno central ofrece una ayuda de 4.500 euros, a lo que hay que unir un descuento obligatorio de los fabricantes. Todo esto forma parte del plan de apoyo al sector de la automoción, dotado con 3.750 millones de euros. De ello les vamos a hablar enseguida. Y en este viernes es también noticia la visita a nuestra tierra del vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Juan Marín. Ha visitado la ciudad de Porcuna, concretamente el anfiteatro romano y la galería subterránea del Pósito Real de Carlos IV. Se lo contamos enseguida. Antes, los titulares de hoy. Ha reabierto este viernes el mercadillo de Úbeda en su ubicación del Parque Norte y con cambios y restricciones para cumplir con las normativas de seguridad e higiene. La primera jornada de actividad ha transcurrido con normalidad, con afluencia de público moderada y sin incidencias. El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha visitado hoy la localidad de Porcuna. En su visita al anfiteatro romano, Marín ha puesto en valor la estructura enmarcada dentro de la ITI. Ningún aceite jiennense encabeza los premios del Ministerio de Agricultura. Los alimentos de España sí colocan como finalista el aceite Puerta de las Villas en el apartado de frutado verde amargo. Reconocimientos para centros educativos ubetenses, en este caso el proyecto Heimdall en los séptimos premios Grandes Iniciativas de la Fundación A3 Media. Ha sido una mención especial en la categoría Transformación Digital y Social para el proyecto del Instituto Los Cerros. Ha reabierto este viernes el mercadillo de Úbeda a Vía Ganas, lo ha hecho en su ubicación habitual, en el Parque Norte, pero eso sí, con los cambios y restricciones ya anunciadas para cumplir con las medidas de seguridad e higiene. Una primera jornada de actividad que ha transcurrido con normalidad, con una afluencia de público moderada y sin incidencias. Se han instalado la totalidad de los puestos, pero con dimensiones más reducidas y separación de 2 metros entre uno y otro. Un obligatorio uso de la mascarilla para vendedores y clientes y un circuito único de un solo recorrido para el público. Dispensadores de gel hidroalcohólico y eliminación del autoservicio. Las medidas las daba a conocer esta semana el Ayuntamiento de Úbeda y desde la Asociación de Vendedores Ambulantes, ABAPA, ha mostrado su satisfacción por poder retomar la actividad económica con todas las garantías de seguridad. Y es que insisten en el colectivo de profesionales que ellos son los primeros interesados en que las medidas se cumplan. En todo caso, desde el Ayuntamiento durante toda la mañana se ha estado haciendo ronda con los dispositivos habituales, Protección Civil y Policía Local en el mercadillo para que estas medidas se lleven a cabo. Entre otras normas, las prendas que se prueben y no se adquieran también tendrán que desinfectarse y retirarse de la venta. Mientras tanto, al respecto, igualmente desde Alciser han registrado un escrito esta semana en el Ayuntamiento recordando que para la recuperación económica han de darse pasos lentos pero seguros a nivel sanitario y de seguridad. Recuerdan la importancia del cumplimiento de las medidas y limitaciones tanto en los establecimientos habituales del comercio como en el mercadillo. Ambas fórmulas, recuerdan, válidas y convivientes en la ciudad. Han dado la bienvenida a la reapertura del mercadillo de Úbeda y subrayan la importancia del cumplimiento riguroso de la normativa existente para combatir la pandemia entre todos. El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha pasado hoy por la provincia, ha estado en Porcuna. En su visita al anfiteatro romano, Marín ha puesto en valor la estructura, que es un proyecto enmarcado dentro de la ITI.
El vicepresidente de la Junta, consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha visitado el anfiteatro romano de Porcuna de la mano de su alcalde, Miguel Moreno. En su visita, Marín ha destacado el proyecto del anfiteatro como una oportunidad para la localidad. Pues estoy hoy aquí apostando y apoyando un proyecto como el que defiende, en este caso, la Corporación Municipal y especialmente el alcalde Miguel Moreno desde hace ya mucho tiempo. Decía que es una gran oportunidad para la ciudad, decía el alcalde que es una gran oportunidad para la provincia de Jaén y yo añado que es una magnífica oportunidad para Andalucía. No todos los días se tiene la oportunidad de encontrarse uno con su historia y aquí, pues, a través de un proyecto que estoy convencido de que va a tratar con total rigurosidad y respeto los restos arqueológicos que aquí se han encontrado, pues se va a poder poner en valor un elemento que yo creo que es fundamental hoy, como es ese turismo de interior, ese turismo patrimonial, cultural, y que necesita, en este caso, de inversiones por parte de las distintas administraciones. Por su parte, el alcalde de Porcuna, Miguel Moreno, ha subrayado el valor de este proyecto y lo que supondría para el municipio. Creemos y estamos seguros de que va a generar no solamente el empleo que queremos para Porcuna, sino para la provincia de Jaén y para Andalucía. Esto no es un proyecto local, es decir, un proyecto como un anfiteatro no se encuentra todos los días, no se encuentra en cualquier lugar. Yo creo que cualquier provincia que tenga un anfiteatro de estas dimensiones, de estas características, pues se tiene que sentir orgullosa de sí misma y pensar en que estos proyectos son los que pueden servir de reclamo para ese sector productivo como es el turismo y que hoy día está tan de moda. Por tanto, yo estoy muy contento, estoy muy satisfecho, estoy muy esperanzado en que este proyecto que hemos presentado a las inversiones territoriales integradas, a la ITI, va a ser bien acogido por la propia sociedad civil y por la administración pública, que en definitiva es quien tiene la última palabra. A primera hora de esta mañana, Juan Marín se ha desplazado hasta la capital para visitar el Museo Ibero y la Galería Subterránea Pósito Real de Carlos IV. En lo político, la polémica ha saltado en las últimas horas tras el último pleno celebrado en Bejíjar. Desde el PP de la provincia han denunciado lo que consideran insultos y faltas de respeto por parte del alcalde socialista Diego Soriano hacia el Grupo Municipal Popular. Lo han hecho difundiendo en redes sociales un montaje de vídeo con fragmentos como este, extraídos del pleno. Tiene usted potencial, ¿no? Tiene talento. Pero bueno, estaría bien también que optimizara y canalizara esa fuerza, esa juventud y esa potencia que tiene. Supongo que cuando vaya poco a poco madurando aprenderá a hacerlo. Perdón, pero ¿quién es usted para decirme a mí cómo soy yo? ¿Le evalúo yo a usted? Por favor. Sí, sí, le dejo terminar, pero deje de evaluarme. Si ahora después te va a hinchar. Sí, sí, no se preocupe, me voy a hinchar. Si lo sabe usted que me voy a hinchar, si pero después, deje de evaluarme. Que ni soy sinvergüenza, ni soy experta en protocolo. Para usted esto puede parecerle divertido, se pasa los plenos riéndose de todo. Cosa que si ni siquiera sabes dónde está, difícilmente pueda averiguar para dónde va de forma consolidada. Pero bueno, esas son cuestiones que si alguna vez usted está en el gobierno valorará y ahora pues le cuesta un poco más de trabajo. Simpática, agradable, cercana, tiene un trato directo bueno y puede ser que le esté molestando a tus compañeros que haga una valoración personal, pero es que lo esté haciendo con cariño, que no es, te lo digo de verdad, porque eres diferente, eres alegre, pispireta, eres simpática, cercana. Unos hechos que los populares han tildado de vergüenza, asegurando que el municipio hace uso de constantes descalificativos para referirse a la oposición. Águeda López lo contaba para estos micrófonos, es portavoz municipal del PP en el Ayuntamiento de Bejíjar. Concretamente me llama a cínica, a mi compañero Fran, le habla de Lila, a María José, que es la concejal más pequeña, empieza a hacer valoraciones de ella, que no sé por qué tiene que hacer ese tipo de valoraciones personales, a EU, ese halago, de esa forma tan irónica, y a Damián, pues por igual, con ese trato chulesco, prepotente y con un despotismo que cuela de lo normal. Por su parte, el alcalde Diego Soriano ha declinado hacer declaraciones y se remite a un comunicado en el que habla de un
vídeo dice manipulado por el PP y desmiente rotundamente que haya insultado a nadie. Recuerda que fue un pleno de 4 horas donde los populares, dice el alcalde, extraen solo 2 minutos con algunos momentos de mayor tensión en el debate político, que es solo eso, debate político. Así insisten en que no ha descalificado a nadie y que si alguien lo ha sentido así, desde luego, dice textualmente, no era su intención. Acusa al PP de practicar una oposición dura y destructiva y de tener la piel muy fina. Textualmente, dice Soriano, ellos sí pueden ser contundentes, pero el alcalde en su respuesta no. El año pasado, los aceites de la provincia de Jaén coparon todos los premios en la convocatoria de Alimentos de España del Ministerio de Agricultura en las distintas modalidades. Este año, ninguna de las categorías reconocen como vencedores a aceites jiennenses. Solo aparece en el listado de caldos reconocidos el aceite Puerta de las Villas de la cooperativa San Vicente de Mogón como tercer finalista en el apartado de frutado verde amargo. El Ministerio concede estos galardones para revalorizar los aceites de oliva virgen extra españoles, estimular a los productores y favorecer entre los consumidores el conocimiento de este alimento. Este año el primer premio, el premio especial, es para Cortijo de Suerte Alta de Albendín Baena en la provincia de Córdoba. En la modalidad de frutado verde dulce, el premio se ha otorgado a Oliva Palacios de Bolaños de Calatrava, mientras que frutado maduro se ha ido a Tarragona. El año pasado, recuerden, las explotaciones Jame de Villargordo recibía 2 premios, mejor aceite de oliva virgen extra, frutado verde amargo y premio especial Alimentos de España, como decíamos en la edición 2018-2019. Por su parte, la cooperativa San Vicente de Mogón fue reconocida con el galardón al mejor aceite de oliva virgen extra frutado dulce. Además, la cooperativa Cristo de la Misericordia de Jodar fue distinguida con el premio Alimentos de España mejor aceite virgen extra frutado maduro. Dentro de las jornadas técnicas de Futuro Oliva 2020 que se están desarrollando en estos días, en las últimas horas se hablaba sobre el acuerdo andaluz por el agua y la planificación hidrológica en un encuentro organizado por Pópulos Servicios Turísticos y las asociaciones, en este caso de regantes Areda y Aprojaén, con la intervención en la jornada de ayer de Fernando Delgado, director general de Planificación y Recursos Hídricos de la Junta de Andalucía, quien hacía referencia a los cambios climatológicos y a cómo están afectando a los cultivos. Consensuar esas medidas que consideremos prioritarias, ¿no? En cada caso, cada zona considerará algo más importante que el otro, pero para nosotros es muy importante porque precisamente al coincidir con la redacción de los planes hidrológicos, pues aquí queremos que la gente diga, oye, es fundamental garantizar los caudales ecológicos que queremos tener, más superficie peor dotada, menos superficie bien dotada. También Víctor Juan Cifuentes, jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, hablaba de que la cuenca del Guadalquivir es una cuenca muy compleja y que depende de las situaciones climatológicas. En cualquier caso, decía, el 40% de las aguas subterráneas y de las superficiales están en mal estado. Cerca de un 40% de la embalse de agua superficial en mal estado. Toda la margen izquierda en general está en mal estado. Y si nos vamos a las masas de agua subterránea, pues tenemos casi un 40% de las masas de agua en mal estado. En todo lo que es el valle de Guadalquivir y de Genil, los grandes aluviales y parte de la cuenca alta también se encuentra en mal estado. O sea, como digo, tenemos una cuenca muy tensionada y muy presionada. La participación también de Agustín Rodríguez, vicepresidente y portavoz de Aprojaén Areda, hablaba de importantes desequilibrios entre las zonas. Hay un gran desequilibrio. Tenemos grandes zonas que además aportan agua importante a las distintas cuencas, pero que participan menos del recurso para el desarrollo de sus pueblos que otras zonas del territorio que, porque vienen con esas dotaciones históricas, pues digamos son dominantes en cuanto a la utilización del recurso. Por tanto, las revisiones de los planes hidrológicos y este acuerdo andaluz por el agua, nosotros entendemos que tiene que ser una nueva oportunidad para intentar y buscar una solución y corregir desequilibrios territoriales que existen. Hoy se ha presentado la que será la nueva sede de la Fundación Grupo Leícola Jaén, ubicada en Baeza, en la emblemática Torre de los Aliatares. Nuevo espacio de usos múltiples para continuar con la labor social y formativa de esta entidad. Charlas, cursos, ocatas, entre otras propuestas. La presentación ha tenido que hacerse a través de los medios y no con un acto más multitudinario, como estaba previsto a causa de la pandemia del COVID-19. E invito a todas las personas, como así a todas las instituciones y asociaciones que deseen afiliarse, pueden hacerlo directamente en esta Fundación, que lo hagan a sabiendas, repito, de que todo cuanto se recaude con destino será directamente a las obras sociales, sí, a las obras sociales sin ánimo de lucro. En esta sede se van a desarrollar una serie de actividades, como serán
catas de AOVE de aceite de oliva virgen extra, cursos de formación, encuentro con olivicultores y una serie de actividades, las cuales todas van relacionadas a la mejora de las personas y sobre todo también todo relacionado con el sector oleícola. Aunque tenga poco tiempo la fundación, pero sí que ya ha ido dando sus primeros pasitos. Uno de sus primeros pasos fue la creación del Club de Atletismo Fundación Grupo Oleícola Jaén, donde ya lo conforman más de 50 corredores y una escuela de atletismo donde ya hay más de 20 niños. Están en este tiempo cosechando muchísimos triunfos a nivel provincial y esperemos que lo puedan cosechar también a nivel autonómico y a nivel nacional. A todas las personas que quieran venir a conocer la sede, pues que puedan venir a partir del martes. Hacemos jornadas de puertas abiertas todos los martes y jueves de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Aquí podrán venir, conocer este espacio que hemos creado pues para hacer todos esos eventos que ya se han comentado. Y también pues abriremos las puertas para que todo socio embajador que se quiera unir a este bonito proyecto pues pueda colaborar con nosotros. Hemos creado tres tipos de socios embajadores que cada uno podrá elegir el que quiera contribuir con su granito de arena. La Consejería de Economía, a través de la Agencia de Innovación IDEA, ha aprobado una ayuda de algo más de 10.000 euros para apoyar la certificación de la gestión medioambiental de calidad y seguridad de los servicios de la empresa ubetense de limpieza Camión de Desatranques Jaén y Granada, Candesa. La firma ha contratado los servicios de consultoría necesarios para lograr la certificación conforme a las normas ISO. Se trata de una subvención cofinanciada con fondos FEDER, enmarcada en el Programa para el Desarrollo Industrial, la Mejora de la Competitividad, Transformación Digital y Creación de Empleo 2017-2020. El proyecto consiste en la implementación y certificación de un sistema integrado de gestión de calidad, medio ambiente y seguridad según las normas ISO 9001, 14001 y 27001. La firma, dedicada al desatranque de tuberías, alcantarillados, fosas sépticas y limpieza, lleva desde el año 2000 desarrollando su actividad en las provincias de Jaén y Granada. Dos décadas de trayectoria resolviendo, dicen, problemas de saneamiento y proponiendo la mejor solución, apostando por la rapidez, eficacia y cercanía. El Ayuntamiento de Chillóvar da luz verde al presupuesto 2020 con un montante de 1.800.000 euros. Desde el equipo de Gobierno Socialista, el presupuesto de este año viene determinado por las consecuencias económicas post-COVID-19 y las medidas que desde el ente municipal se ponen en marcha para paliar sus efectos, inversiones y ayuda a las familias, comercios, rebaja de presión fiscal para el ciudadano y otros. Destacan partidas como un plan dotado con 70.000 euros para infraestructuras municipales o una partida excepcional de 75.000 euros para el arreglo de caminos, para que nadie se quede atrás, como ha expresado el alcalde José Luis Ajea. Un plan que incorpora cerca de 300.000 euros destinados a familias, a comercios, a nuestros sectores más importantes como es la agricultura, donde hay un aspecto fiscal importante donde se mencionan bajadas de impuestos que ya hicimos el año pasado, pero también bonificaciones importantes como es la bonificación del 50% en el impuesto de construcciones y obras para mayores de 35 años, porque en menores de 35 ya estábamos aplicando un 95%. Hemos aprobado también una bolsa de empleo de 17.000 euros para personas desempleadas. En caminos, como te decía, importantísimo, 75.000 euros. Es algo histórico, nunca se había aprobado un presupuesto de esa entidad en nuestro municipio, un plan también de pequeñas actuaciones en el pueblo para reactivar empresas de construcción, de materiales, ferreterías, etcétera, por 70.000 euros. A las familias, por supuesto, necesidades básicas cubiertas con una partida también histórica de 36.000 euros. Siempre había habido partidas en el municipio alrededor de 3.000 y estamos en 36.000 euros. En comercio vamos a hacer campañas de difusión, de promoción. Igualmente, nuestro vivero de empresas estará disponible y gratuitamente durante 2 años para cualquier empresa que se quiera montar allí.
Las cuentas municipales contaron con el apoyo del Partido Popular y Unidos por Chillóvar, no sin plantear algunos matices, como ha destacado el portavoz de Unidos por Chillóvar, que si bien los aprueban, los tildan de mediocres e insuficientes, con medidas económicas ya aprobadas en noviembre de 2019, justificando que recogen medidas incluidas en su programa, rebaja fiscal, aumento de la partida de servicios sociales o reducir en un 50% las licencias de obras, entre otros. Son mediocres, le podemos dar desde Juntos por Chillóvar un aprobado bajo, por considerarlo insuficiente, y segundo, porque han metido en los presupuestos medidas económicas que ya estaban aprobadas en el pleno de diciembre de 2019. Por consiguiente, están vendiendo la misma cosa dos veces. Nuestra responsabilidad y compromiso para con los ciudadanos de Chillóvar, para que el equipo de gobierno se entere de una vez que Juntos por Chillóvar está para construir y no para destruir, y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Chillóvar. Así que vamos a seguir trabajando para el progreso y el bienestar de nuestros ciudadanos, de nuestros autónomos, de nuestros empresarios, de nuestros agricultores, en definitiva, para todo el pueblo en general. Pues hay más noticias, se las contamos enseguida tras la pausa, como siempre, hasta ahora. Volvemos tras la pausa con más noticias. Se lo adelantábamos al inicio del informativo. Es un buen momento ahora para adquirir un vehículo nuevo, ¿por qué no? Y es que desde el pasado martes los compradores pueden ya acceder a una bonificación de hasta 5.500 euros. En mayo, la venta de vehículos cayó un 65% en la provincia. Es buen momento para comprarse un coche. Desde el pasado martes, los compradores pueden acceder a una bonificación de hasta 5.500 euros. El Gobierno central ofrece una ayuda de 4.500 y a lo que hay que unir ese descenso obligatorio de los fabricantes. Todo esto forma parte del plan de apoyo al sector de la automoción dotado con 3.750 millones de euros. Pero hablemos también de matriculaciones. En el pasado mes de mayo se vendieron en la provincia 285 vehículos, reducción del 65% con respecto al mismo mes del año anterior, aunque hay que tener en cuenta que los concesionarios abrieron al público el día 11, cuando lo permitieron las fases de la desescalada. Aún así, y a pesar de que se está vendiendo la mitad de coches que el año pasado, los datos del pasado mes no son tan negativos como los que en principio se esperaban desde la patronal de concesionarios de vehículos a motor en la provincia de Jaén. La prueba de fuego se confirmará una vez terminado el mes de junio, pues sobre la evolución del comportamiento del consumidor, por el momento solo hay previsiones. El año pasado, en junio, se vendieron en la provincia 589 vehículos. El objetivo de la patronal es que no se pierda empleo y que las plantillas de los 50 concesionarios de nuestra tierra puedan retomar la actividad a la mayor brevedad. El 65% del total ya está fuera de expedientes de regulación de empleo. En la actualidad, el sector de los concesionarios a motor da empleo a 1.600 personas. El Ayuntamiento de Cazorla pone en marcha la reordenación del tráfico para fomentar el desplazamiento sostenible en las principales vías del municipio. Se trata de descargar del tráfico rodado en uno de los ejes principales de Cazorla, como es la zona de las Casas Nuevas, que engloba 5 calles y 2 accesos de salida y entrada al municipio. Todo ello en pro de fomentar el desplazamiento sostenible y urbano de la localidad, enmarcado en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible. Así lo ha explicado el concejal de tráfico, José Luis Olivares. Mucha parte de la carga de tráfico rodado de vehículos que atraviesa el centro en el cual nos encontramos descarga por la zona de por la barriada de Ximénez de Rada. En reuniones con vecinos nos decían la conveniencia de una calle estrecha de doble sentido donde prácticamente cuando pasan vehículos pesados y no hablo de camiones, vehículos más grandes tenían que ocupar parte de la acera en una zona donde normalmente se puede aparcar, y lo que se ha hecho es redistribuir las cargas de tráfico de forma que subiendo por la calle del Carmen, Ximénez de Rada tiene una salida en una única dirección y se articula a través de la calle San Isidro y la calle Virgen de la Cabeza, donde realmente se invierte el tráfico de forma que hace que las cargas de tráfico estén más distribuidas y desde luego soluciona un problema que había de seguridad vial en una calle que a veces el peatón circulando por encima de la acera corría ciertos riesgos. Cazorla aspira de esta manera a crear espacios amables y de recreo para las personas, una acción que se suma a la peatonalización horaria de la calle más comercial, la calle Doctor Muñoz.
La solidaridad vuelve a llegar al consistorio baezano de la mano del tejido asociativo de la ciudad. En las últimas horas, el Club de Atleta Quemasuelas ha hecho entrega en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Baeza de 3 máquinas de ozono para 3 entes del municipio, como son la Asociación Proyecto Ilusión, la Residencia de Mayores Purísima Concepción y la Casa Hogar. Tras no poder realizar sus actividades anuales, el club decidió destinar este dinero para ayudar a aquellas asociaciones o colectivos más necesitados. En esta donación ha participado tanto el club como otros colectivos y atletas de la provincia. Quería darle las gracias al Ayuntamiento por colaborar con nosotros y por hacer efectivo esta donación que vamos a hacer a estas entidades locales de aquí de Baeza, porque para empezar todo surgió cuando nosotros este año no pudimos realizar nuestra quedada, que anualmente la realizamos aquí en Baeza, y decidimos que el dinero que teníamos predispuesto para esa quedada fuera un poco donado para las asociaciones o sitios donde más se necesitara. Entonces, entre todos nos juntamos y decidimos que fuera a la Residencia de Ancianos, a Proyecto Ilusión y al Centro de Adultos. Con esto lo que quisimos fue colaborar un poco dentro de la pandemia para mitigar en lo que pudiéramos este problema que tenemos hoy en día. Hemos colaborado tanto el Club Quemasuelas como varios atletas de aquí de la provincia, de nuestro centro también, y algunos deportistas también de aquí de la comarca, karate, atletismo, muchos más. Para nosotros un gesto importantísimo, un gesto lleno de solidaridad y sobre todo la sensación de que toda esta tristeza que estamos teniendo, toda esta pérdida, las muertes, pero sobre todo el estado de alarma que hemos estado sufriendo, tienen una parte positiva. Y es el cariño, la solidaridad y las iniciativas que crean esperanza de futuro, como es el caso de esta iniciativa del Club Quemasuelas. Hoy estamos aquí en el Ayuntamiento de Baeza para agradecer al Club Quemasuelas de aquí de Baeza la entrega de los aparatos de ozono para poder desinfectar las salas de nuestra asociación. La verdad que se lo agradecemos inmensamente de que se acordara de todos nuestros socios, porque son socios también que algunos son de alto riesgo y la verdad que nos viene muy bien en la sala de psicología, ya que estamos comenzando a dar las clases individuales, que nuestros socios tienen sus dificultades, pues estos días de confinamiento la han llevado, bueno, como todo el mundo, pero la ayuda de la psicóloga ahora mismo pues le está viniendo bien y ya estamos empezando. Entonces, estamos inmensamente agradecidos al Club Quemasuelas que se acordaran de nosotros. Más reconocimientos para otro centro educativo ubetense, en este caso el proyecto Heimdall de los séptimos premios Grandes Iniciativas de la Fundación A3Media. Ha sido una mención especial o accesit en la categoría Transformación Digital y Social para el Instituto Los Cerros. Expertos del mundo de la educación y la tecnología han seleccionado los proyectos ganadores con el objetivo de impulsar la excelencia e innovación educativa, poner en valor el trabajo del profesorado y de los centros, además de servir de inspiración a la comunidad educativa. Concretamente, el proyecto Heimdall, creación de un caso inteligente, ha sido coordinado por José Luis García, docente del Instituto Ubetense. Debido a la pandemia del COVID-19, la ceremonia de entrega de los premios se realizará en septiembre y convocará a profesores, centros de formación y principales agentes del sector educativo del país. El abogado y colaborador de esta casa, José Ramón López Agulló, ha cesado como delegado del Colegio de Abogados de Jaén en el Partido Judicial de Úbeda, tras 8 años en el puesto. Un anuncio que compartía en sus redes sociales, señalando que es muy sano limitar los mandatos y propiciar la renovación en las instituciones. Confiesa estar agradecido por la confianza que el anterior decano, Vicente Olla, depositó en él en 2012 y que para él ha sido un honor representar al colegio y a sus compañeros y compañeras. Trasladaba sus mejores deseos en esta nueva etapa para el nuevo equipo que preside ahora el también ubetense Javier Pulido. Así lo ha contado para Radio Úbeda. Y ha sido un verdadero placer ocupar este cargo del delegado del Colegio de Abogados de Jaén Úbeda, ¿no? Cargo que ocuparon otros abogados muy prestigiosos, como fueron pues don Manuel Moreno Pascuao, o don Bonifacio Doña Quesada. También un recuerdo para mi antecesor, recientemente fallecido, como fue Pedro José Rubira Tobaruela. En fin, sentido es un cargo, bueno, pues que tiene cierta antigüedad y ya un bagaje en el mismo. Y por supuesto, bueno, pues mis mejores deseos a la Junta Directiva y a las personas que ocupen ahora ya la delegación de Úbeda y el resto de delegaciones que hay en los partidos judiciales.
De momento, decías, está a la espera de que la nueva Junta Directiva del Colegio de Abogados designe al nuevo delegado o delegada del Partido Judicial Ubetense. Bazar Ceuta e Irene Joyas, el bazar de Úbeda y Comarca con más de 30 años a vuestro servicio. Confianza, garantía, trato. Todo en electrónica digital y relojería, el lugar donde puedes encontrar el mejor producto. Bazar Ceuta e Irene Joyas, excelencia al mejor precio. Nos vamos, nos despedimos con el anuncio que ha realizado hoy en este viernes el Ayuntamiento de Baeza. A causa del COVID-19 se aplaza el concierto del grupo musical Camela, que estaba previsto para este verano, para el 25 de julio en el recinto ferial dentro de las actividades del pórtico de feria. Será el sábado 24 de julio del año que viene, del 2021. Las entradas adquiridas servirán para el concierto programado del próximo año sin necesidad de realizar ninguna acción. Aquellas personas que lo deseen podrán solicitar el reembolso del importe en la plataforma en la que lo hayan adquirido para la devolución de entradas desde el 22 de junio hasta el 10 de julio. Debido a la situación en la que nos encontramos este año y a las recomendaciones que vertidas también por la Junta de Andalucía y sobre todo al momento en el que nos encontramos desde el punto de vista todavía de alerta sanitaria, este verano no se celebrará el concierto de Camela. Pero debido a la gran expectación que teníamos con este concierto y al número de entradas que se habían vendido, este concierto no se suprime, sino que se aplaza al año que viene. La fecha del concierto para el año que viene será el 24 de julio del año 2021. Por lo tanto, el concierto se celebrará el año que viene y esperemos que pueda hacerlo así. Las personas que tuvieran adquirida una entrada para el concierto de este año de Camela tienen varias opciones. O a partir del lunes se les devolverá el dinero en Pópulos Servicios Turísticos, con un plazo de devolución desde el próximo lunes hasta el día 10 de julio. Y aquellas personas que decidan pues, no ir a por el reembolso del dinero, esa misma entrada servirá para el concierto del año que viene. Así que hay tiempo suficiente para que se les devuelvan las entradas, tanto en Pópulos Servicios Turísticos como donde hubieran adquirido la entrada para este concierto, en la plataforma web o también en FECO, que era otro de los puntos de venta de esta entrada, y quien decida que no quiere el dinero de la entrada tiene garantizada que con esta entrada que tenía adquirida ya para este año servirá para la gira del año que viene de Camela, que también vendrá a Baeza. Por eso es un momento en el que bueno, tenemos que adaptarnos al momento que estamos viviendo, a la situación que nos hemos encontrado sobrevenida este año. Pero como entendemos que el año que viene sí que se va a poder celebrar, por eso hay un aplazamiento y también de esta manera apoyamos al mundo de la cultura desde las administraciones públicas, que es tan importante. Pues con el recuerdo de Camela en la retina nos marchamos, imágenes en este caso de su paso por la feria de Úbeda. Con ellos nos vamos, cerramos así la semana deseándoles una feliz velada y que tengan un buen fin de semana. Volvemos el lunes. Buenas noches.